Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. A ver, un segundito, que tengo que contestar una cosa acá, que me están escribiendo. Bueno. ¿Andan bien? ¿Quiénes están? Ajá, vamos a ver quiénes están. Perfecto. Bueno, chicos, el parcial es el 30 al final, ¿sí? ¿Se acuerdan que les escribí? Porque en realidad yo había tomado la fecha que me había dado el doctor Pelli, el 29, y me escribió ayer, el fin de semana, me dijo, che, cosa que me equivoqué, no es el 29, es el 30. Así que entiendo que no tendrán problema de ser el 30 en vez del 29, un día más para estudiar, es un día más. Lo más probable es que sea alrededor de las 5 de la tarde, 4 de la tarde. No sé si es un horario más o menos o prefieren más tarde. Yo creo que es mejor para que estemos todos tranquilos. No son muchos, pero bueno, prefiero hacerlo con tranquilidad. Por ahí arrancamos 3:30, 4, si no es muy temprano. Pero eso también, te digo, caso como ustedes, siempre me mandarán mails o mensajes diciéndome si tienen algún problema de horario. Ayer en realidad tuvimos un desencuentro en la cátedra, por eso fue que no hubo clase, les pido disculpas. Así que vamos a tratar entre hoy y mañana, tratar de resolver todo el tema de ineficacia. Ustedes no vieron absolutamente nada de ineficacia, ¿no? Ok. Perfectly. Bueno, esperen que tengo que. Estás un poquito pesado. Tengo el perro acá, que está medio denso. Bueno, ¿arrancamos? Si yo les pregunto a ustedes, y a ver, respóndanme mientras me tomo este café en el medio. ¿Cómo se califica un acto de eficaz? ¿Cuándo puedo decir yo que un acto es eficaz? Cuando produce Produce efectos propios. efectos. ¿Cuándo produce los efectos propios? ¿Y cuáles son los efectos propios de un acto? Los que persiguen las partes. Correcto. Esa finalidad, esa causa fina objetiva que está mencionada en el artículo 258, ¿sí? Es correcto, El fin ¿sí? inmediato. No te escuché, ¿qué? El fin inmediato. Exacto, ese fin inmediato es la causa fin objetiva, tipificadora del acto jurídico que están celebrando. Toda persona que celebra un contrato de compra-venta como comprador, lo que persigue es el precio y el vendedor, perdón, hacerse la cosa y el comprador, el vendedor hacerse el precio, es decir, ese siempre, en definitiva, la finalidad de todo acto de compra-venta. Con lo cual, en realidad, un acto es eficaz cuando produce esos efectos propios a los cuales estaba destinado al momento de ser celebrado el acto. Ergo, un acto no va a ser eficaz y va a ser ineficaz cuando justamente no posee esa posibilidad de valga la redundancia, de poder producir los efectos propios. Es decir, hay ineficacia porque carece de la virtualidad para producir, no digo quiero decir eficazmente, idóneamente, la relación jurídica para el cual estaba destinado a ser creado. Puede suceder que uno la eficacia o la ineficacia, como quieran llamarlo en este punto, la analice en dos momentos diferentes. Puede suceder que uno la analice al momento del nacimiento de la relación jurídica, de la celebración del acto jurídico, y otro momento en el que se puede analizar la eficacia o la ineficacia del acto sea en un momento ulterior a la celebración, por ejemplo, en los contratos de duración que están destinados justamente a producir sus efectos a lo largo del tiempo. Cuando analizamos la ineficacia o la eficacia inicial,
En la parte inicial la vamos a llamar eficacia o ineficacia estructural o ineficacia inicial, dice Zanoni, y si la analizamos en la parte siguiente, es decir, tenemos un acto que es válido, pero que por alguna circunstancia luego en la vida de ese acto no produce los efectos propios, ese análisis de ineficacia es un análisis sobreviniente o una ineficacia, lo que se llama funcional. Entonces, la primera gran distinción que tenemos que hacer cuando hablamos de ineficacia es que existen supuestos en los que la causa base de la, digamos, que va a conducir a la inidoneidad en la producción de los efectos está en la celebración o en la formación del acto jurídico. Es decir, la causa por la cual el acto no puede producir los efectos propios se verifica al momento de celebrar el acto o con anterioridad. Y ahí vamos a estar en lo que se llama la ineficacia estructural, porque el acto nace mal parido, ya nace con el defecto, ¿sí? Tiene su defecto en forma inicial, en su estructura. Ahora, puede suceder que la ineficacia no esté en la estructura, no esté en el inicio, que tengamos un acto que haya sido celebrado válidamente, no contenga ningún tipo de defecto, ninguna causa que lo prive de sus efectos propios, pero que luego se produzca una insatisfacción adecuada de los derechos que conduzca a la ineficacia sobreviniente o ineficacia funcional. Y ahí vamos a ver los supuestos de rescisión, no los vamos a ver, los vamos a dejar, se los voy a nombrar porque los van a ver en su momento. Rescisión del artículo 1076, resolución, artículo 1083 o 1084, o revocación en los actos unilaterales. Piensen ustedes en esto. Yo tengo un contrato, no sé, de compra-venta, no, de locación, es más fácil verlo ahí. Un contrato de locación en el cual Juan le alquila a Pedro su casa a cambio de un precio, a cambio de un canon locativo. Juan le transfiere a Pedro el uso y goce pacífico de la cosa a cambio de un precio que se paga generalmente mensualmente. ¿Sí? El acto es celebrado eficazmente, no tiene ningún defecto al momento de celebrar ese contrato. A los 3 meses, la casa se cae, se viene abajo, se incendia. ¿A ustedes les parece que ese contrato tiene que subsistir los 33 meses que le quedan por delante? No. ¿Les parece? No, no. Claramente no. ¿Por qué? Y porque los efectos ahí no se estarían cumpliendo, no se pueden cumplir porque no puede vivir más ahí. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que, en definitiva, lo que hay es una negocio celebrado válidamente, pero que luego, al momento de producir sus efectos, no satisfacen, me está escribiendo Florencia Pérez, no satisfacen adecuadamente los intereses tenidos en mira por las partes. Es decir, un acto que es eficaz inicialmente, luego deviene ineficaz y no cumple la finalidad propia para la cual estaba destinado. Una casa destruida no puede llevar a cabo adelante el uso y goce pacífico de la cosa. Entonces ahí se produce, por ejemplo, la rescisión, que puede ser unilateral o bilateral. Las partes se ponen de acuerdo de dejar sin efecto el acto. ¿Sí? También puede suceder que una de las partes no cumpla con una prestación debida, entonces la otra no se ve obligada a cumplir porque la otra no cumple. Caso típico, por ejemplo, una compra-venta a plazos. Yo les vendo a ustedes mi notebook en 12 cuotas. Pero estipulamos que te la voy a entregar en la cuota sexta. Cuando me pagaste la mitad, te entrego la notebook. Vos, perfecto. Vos, a la cuota cuarta, no me la pagaste. ¿Y qué? ¿Yo me voy a ver obligado a la cuota sexta, pese a que me estás debiendo 2 cuotas, a entregarte la computadora? No. Puedo demandar la resolución por incumplimiento. Yo no estoy obligado a cumplir si vos no has cumplido. Entonces, eso también es un supuesto de ineficacia funcional o sobreviniente, porque en realidad ya no satisface, vos no me estás pagando. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con, por ejemplo, en la revocación, en la que se deja sin efecto un acto unilateral, como por ejemplo puede ser el mandato. Yo le encargo a Nicolás
que me celebre un negocio. No me gusta cómo lo celebra o lo estoy llevando adelante, entonces le revoco el poder. En realidad, no terminó de llevar adelante el encargo. Correcto, pero no satisfizo ya mi interés. No produce respecto de mí los efectos propios. ¿Se entiende esto? Y esto no alude a un problema o a un defecto que tenga el acto. El acto es válido. Lo que pasa es que al andar en su tránsito ya deja de satisfacer adecuadamente los intereses tenidos en miras por las partes al momento de otorgar. En el caso de la ineficiencia funcional o sobreviviente esta de la que hablábamos, y en el ejemplo del contrato de alquiler de una casa que luego se incendia, allí se puede rescindir el contrato, pero sí. La pregunta es, ¿no tiene nada que ver que medie allí una cuestión de la culpabilidad de quién incendió la casa o es independiente? ¿Ya no puede vivir ahí y ya puede rescindir? Eso tiene que ver con la responsabilidad. Okay. El acto en sí, el efecto propio del acto, que es el uso y goce pacífico de una cosa a cambio de un pago, de un canon locativo, eso ya no se puede producir. Ok. Independientemente de que pueda haber un daño, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de ineficacia, estamos hablando, sea funcional o sea estructural, estamos hablando de supuestos en los que el acto no puede producir sus efectos propios. Puede producir otros impropios, pero no los propios. Bien. ¿Sí? Bien. En el medio queda una cosa medio rara, que es la ineficacia pendiente. Se trata de supuestos en los que son negocios jurídicos válidos, pero ineficaces inicialmente, que van a lograr su eficacia o convertir su ineficacia inicial en eficacia final en cuando ocurra o se produzca el cumplimiento de un requisito que está ajeno a la estructura del acto, sea porque ha sido impuesto por el otorgante o sea porque ha sido impuesta por la ley. Es decir, estamos hablando de supuestos en los que el acto jurídico es válido pero ineficaz al otorgamiento. Hoy es válido pero no produce los efectos propios. Tiene que cumplirse una condición externa a ese acto para que el acto pueda producir sus efectos propios. Cumplida esa condición, se va a producir. ¿A qué le suena esto? ¿Qué ejemplo me podrían dar de esto? Ventas de cosas futuras o a futuro. Es un supuesto bien particular, pero podría tomarlo. Lo futuro sería que la cosa exista. O, ¿no? Esa sería la idea. Podría tomarse. Sería, por ejemplo, profe, cuando el objeto del acto jurídico primero es imposible, pero después puede ser posible. A ver, ¿cuál sería el caso? ¿El caso sería lo mismo de la venta futura? ¿O cuál sería el caso? No, pero preguntaba como general. Pero... No, porque el objeto de los actos jurídicos tiene que ser posible. El acto es válido, pero no produce sus efectos propios. No, el testamento. Perfecto, ¿quién dijo eso? Bien, claro, exacto. Es correcto. Estaba mirando por otro lado. Es correcto. ¿El testamento de qué requiere para producir efectos propios? De que cese una persona, de que se muera, no que cese. Que muere, las personas no cesan, mueren. No, hagamos el eufemismo. Dio a luz. No, nació. Ay, partió. No, se murió. Usemos las palabras correctas. Para eso el diccionario las tiene. Pero dicen deceso, así que. Ceso. No, deceso. Nah, también. Es sí, el desecimiento. No, decese, una persona decese, no una persona muere o fallece. Es correcto. O los casos sometidos a los actos modales. Es decir, el hecho de que se cumpla el plazo, de que se cumpla la condición, ¿sí? Hacen que produzca el acto sus efectos propios. Hasta tanto no se cumpla la condición o no se cumpla el plazo, es inexigible, por más que no produce sus efectos propios, es inexigible, por más que sea válido. ¿Se entiende esto? Es el caso del que teníamos un ejemplo las otras veces de, a ver, si te recibiste regalo tal cosa y yo no lo puedo exigir hasta que no me reciba. Claro, el acto no produce sus efectos propios, el acto es una donación.
La donación tiene por fin, el efecto típico de la donación es que el donante entrega la cosa donada al donatario, una vez que éste la acepta. ¿Sí? Bien. Si es un acto simple y puro, una vez que el donatario acepta la donación, el donante tiene que entregar la cosa. Punto. Tema terminado, se termina el negocio. Ahora, si está sometido a una condición suspensiva, cuando se cumple la condición suspensiva, el donatario se hace acreedor y puede exigir. ¿El acto es válido? Sí, perfectamente. ¿Cumple sus efectos propios? No, hasta tanto no se cumpla la condición. ¿Sí? Y ahí hay una... ineficacia pendiente. Supuesto, lo que se llama ineficacia pendiente. Típico supuesto. Dentro de la categoría de ineficacia que tiene nuestro código a partir del artículo 382, están solamente dos. La inoponibilidad y la nulidad, de la cual vamos a hablar en breve. Pero les quiero explicar dos en tres minutos, porque no me quiero demorar mucho en esto, que existe, valga la redundancia, la teoría de la inexistencia. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La teoría de la inexistencia es un supuesto de ineficacia más radical que se conoce en el derecho internacional, que tiene que ver con un supuesto en el que no es que el acto es un acto defectuoso, ¿sí? No es que el acto no produce... Es un supuesto de ineficacia estructural, ¿sí? Y es en la ineficacia estructural que se presenta al momento de la celebración o con anterioridad del otorgamiento del acto, pero que es el supuesto más radical que puede existir, porque en realidad no es que se trata de un supuesto en el que el acto tiene los elementos defectuosos, sino que es un supuesto en el que le faltan los elementos esenciales. ¿Se acuerdan cuando clasificábamos los elementos? Le faltan algunos de los elementos esenciales para configurar el acto. Por eso es que, de acuerdo a esta teoría, de la inexistencia, el acto no es que existe en forma defectuosa, sino que directamente no existe. ¿Sí? Es una teoría que nace en Francia, es lo que llamaban no el acto avenue, o sea, venido, resuelto, pero defectuoso, sino el acto non avenue, que no vino, que no existió, que no se verificó. Esto en realidad tiene bastante predicamento y es interesante en legislaciones no como la nuestra. En la nuestra, por más que Jean Vías fue uno de los grandes precursores de la teoría de inexistencia en nuestro derecho, Jean Vías es uno de los grandes autores de nuestra materia, yo estudié por el libro de Jean Vías, en realidad fue una teoría que quedó rápidamente abandonada, porque en realidad en Argentina la cuestión se resuelve por otra manera, de otra manera. Paso a explicar. Tiene su origen en Francia cuando se sanciona el Código Civil francés, en el que se presenta la situación en el que, digamos, de laboratorio, Aubry, Ross, Achary, todos esos que fueron los que estuvieron en toda esa cuestión de la codificación de Francia, se plantea la situación del matrimonio celebrado por dos personas del mismo sexo. ¿Cuál sería la reacción del ordenamiento jurídico frente a un matrimonio que hoy llamamos igualitario? Que obviamente en el Código Civil francés no existía, no estaba previsto. Es una obviedad lo que estoy aclarando. Entonces, lo que resolvieron es que frente a ese tipo de supuestos en los que falta uno de los requisitos esenciales para el otorgamiento del acto, ¿cuál es? En el caso del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, que no sean del mismo sexo, es que entonces el acto directamente ni se celebró. No es un acto defectuoso, sino que es un no acto. ¿Pero por qué tienen que recurrir a esta noción de ineficacia de no acto? Porque en realidad en Francia las nulidades son expresas. Es decir, la ley tiene un catálogo de cuáles son los actos que se consideran nulos o anulables, es decir, ineficaces. Dice, este acto así es nulo, 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 este acto así es nulo. En cambio, en nuestro derecho, nosotros siempre hemos tenido como categoría, como una suerte de categoría residual, que es lo que se llaman las nulidades virtuales o las nulidades tácitas, que en nuestro código las encontramos hoy en el artículo 12, cuando dice que aquellos actos, como dice,
Las convenciones de los particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está el juego del orden público. ¿Esto qué significa? Que aquellas convenciones de los particulares que contravienen las leyes de orden público y no tiene específicamente ese acto jurídico ninguna sanción, igualmente es un acto prohibido, es un acto que no se puede otorgar. Y es en ergo, es un acto, no es un acto válido, es un acto nulo. Entonces, con esta cláusula abierta de nulidades que tenemos, no es necesario recurrir a la ficción del acto no celebrado, o del acto no acto, o del acto non avenu. Directamente tenemos un acto que viola la ley. Y nada que viole la ley, en el derecho argentino, puede producir sus efectos propios. Ninguna convención de los particulares contraria a la ley de orden público puede producir sus efectos propios. Entonces, esté o no, digo, catalogado como tal. Es decir, no necesitamos en Argentina un catálogo de nulidades. Este artículo 12 a nosotros nos resuelve este problema. Entonces, la teoría de inexistencia que intentó ser introducida por el derecho, por, digamos, por los autores, finalmente en Argentina no tuvo mucho predicamento. Muy excepcionalmente se entendió que el matrimonio, por ejemplo, ustedes recordarán que hasta el año 85, acá no hubo divorcio vincular, más allá de un pequeño interregno de la ley 14.394, los autores, por ejemplo, muy así como muy católicos y muy conservadores, sostenían que el matrimonio celebrado por las personas, que se acordarán ustedes que las personas que se separaban legalmente en Argentina no adquirían la actitud nupcial, entonces se casaban vía Paraguay, vía México, vía Uruguay, a través del consulado, o directamente iban. Estos autores consideraban que este segundo matrimonio era un matrimonio no nulo, era un matrimonio inexistente, porque le faltaba uno de los elementos esenciales que consistía en la aptitud nupcial de uno de los cónyuges. También se ha intentado considerar, y esto el recordado Attilio Alterini lo sostenía, Attilio Alterini fue uno de los grandes maestros del siglo XX, del derecho privado, autor de numerosísimos libros de responsabilidad civil y de obligaciones, que vale, siempre es bueno recordarlo, siempre es bueno recordarlo a Attilio. Attilio Alterini encontraba que en la legislación vigente, hoy en día vigente todavía, el artículo 37 de la ley 24.240, que dice que la ley de defensa de los derechos del consumidor, que dice que se tienen por no escritas las cláusulas que frente a cláusulas abusivas de los derechos de los consumidores se tienen por no escritas. Ese término por no escritas implicaba, según Alterini, implicaba también que era un acto inexistente. Pero en realidad, insisto, toda la cuestión relativa a cómo sancionar un acto que contraviene las leyes y no tiene una nulidad expresa, nuestro derecho se resuelve a través de la categoría de nulidades virtuales o nulidades tácitas, con lo cual, y voy a hacer un juego de palabras, la teoría de inexistencia en nuestro derecho no existe. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar dónde había quedado un pequeño estertor, una pequeña idea, pero denme un rato más, o barra mañana, no sé si voy a llegar. Categorías legales de ineficacia estructural, que es lo que nos importa a nosotros hoy, es la inoponibilidad y la nulidad. La inoponibilidad ustedes ya la conocen, ¿sí? Ya la conocen. Es un supuesto en el que la ley priva a un acto de los efectos propios, pero respecto de determinadas personas a los que la ley decide proteger. Ese acto respecto de las partes es válido, es plenamente exigible, es eficaz, pero es ineficaz frente a terceros interesados que por determinadas circunstancias la ley ha decidido proteger. ¿A dónde lo encuentran esto ustedes? En lo que hemos leído hasta ahora. En el fraude. En el fraude, claramente. El fraude, una vez configurado en el marco de la acción revocatoria o pauliana, lo que se obtiene es la declaración de ineficacia parcial, si se quiere, solo respecto del acreedor que obtuvo la sentencia a su favor de fraude.
ese tercero interesado que la ley ha decidido proteger en razón de la apariencia, de sus derechos, qué sé yo, actúa, puede actuar como si ese acto fuera inválido, o no existiera, o no se hubiese celebrado, o lo que fuere. Lo cual no impide que entre las partes el acto sea válido. Eso por eso, entonces, el subadquirente de un derecho, un subadquirente de un derecho de buena fe, de un derecho en el marco de un fraude, cuando no es cómplice, obviamente, puede frenar la acción de fraude. Puede frenar la acción de fraude. Esto sin perjuicio de que entre las partes del fraude puedan igualmente exigirse ya no la transmisión del derecho, sino que se había transmitido un derecho, sino la indemnización del daño. Respecto de ellos, el acto es válido. ¿Se entiende esto? Pero hay otro supuesto que tiene que ver con la publicidad de los derechos. ¿Sí? Los derechos, la constitución y la transmisión de los derechos reales, por ejemplo, sobre inmuebles o sobre inmuebles registrables, implica que una vez que el derecho es publicitado en los registros que la ley ha creado, es a partir de ese momento que ese derecho puede ser oponible a los demás. Mientras tanto, ese derecho no es oponible a los demás. Es solo válido entre las partes. Es decir, una hipoteca es válida entre acreedor hipotecario y deudor hipotecario, aun cuando no esté inscrita en el registro. El tema de la inscripción en el registro es la oponibilidad de ese derecho preferente de cobro que tiene el acreedor hipotecario frente a otros acreedores, frente a los demás. Pero frente al deudor, el privilegio ya existe. El problema es que él no lo puede hacer valer frente a otros, pero sí frente al deudor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la cesión de créditos no notificada. Es decir, yo creo que esto ya lo hablamos. Yo, por ejemplo, soy acreedor de Marcia. Tenemos un contrato por el cual Marcia me debe 1.000 pesos. Yo le cedo mi crédito a Nicolás. ¿Sí? Nicolás, le cedo mi crédito y esto implica que Nicolás le va a poder cobrar a Marcia. ¿Sí? Ahora, esta cesión que yo le hago a Nicolás es inoponible a Marcia si Marcia no es notificada o acepta la cesión. ¿Esto qué implica? Que cuando se hace la cesión, para que Nicolás luego pueda ir a exigirle el crédito a Marcia, tiene que notificárselo. Y a partir de ahí, esa cesión es oponible. Ergo, si Marcia no está notificada de la cesión y viene y me paga a mí y yo la recibo la plata de mala fe porque yo me he desprendido del crédito, ella paga bien, no paga mal. Porque la cesión, en la medida que no le fue notificada, no le fue publicitada, le es inoponible. Para ella la cesión no se celebró. Y entonces el problema queda reducido entre Nicolás y yo. ¿Se entiende? Es decir que allí el pago de Marcia es válido. Y ella, claro, cancela la deuda. El pago de Marcia, respecto de Marcia, el pago produce todos sus efectos, que es extinción de la deuda y liberación del deudor. La cuestión es que respecto de ella, la cesión entre Nicolás y yo no produce efecto. Acá lo que estamos analizando no es el pago, sino la cesión. La cesión que yo le hice a Nicolás no produce los efectos respecto de Marcia. Respecto de Marcia es inoponible. Lo mismo pasa con los instrumentos privados hasta que no adquieren fecha cierta. Son oponibles a terceros una vez que adquieren fecha cierta. Entonces ustedes ven que los supuestos de inoponibilidad son varios. Están vinculados con la noción de intereses protegidos y con la noción también de publicidad, de anoticiamiento. En la medida que ese anoticiamiento no se da o que no se obtiene una sentencia, como en el caso del fraude de los acreedores, el acto produce los efectos solo respecto a las partes. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es una categoría legal, está claramente identificada en el artículo 396. Dice, el acto inoponible no tiene efecto respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio de la otra parte de oponer la prescripción a la causa. Bueno, es una pavada. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Eso lo entienden?
como categoría de ineficacia estructural. ¿Sí? Bueno, vamos a la nulidad. La nulidad es la otra ineficacia estructural y obviamente es la más radical. La nulidad es una sanción legal que priva al acto de sus efectos propios o normales, tal como lo venimos viendo, pero porque el acto adolece de vicios o defectos que son orgánicos, esenciales y originarios. Originarios, orgánicos, esenciales. Da el orden o factor, no altera el producto. Es decir, estamos frente a un acto jurídico, un negocio jurídico celebrado, que contiene un defecto originario, orgánico y esencial. Esto abre paso a que al acto se lo sancione con la nulidad. Ahora, esta sanción de nulidad debe ser impuesta por un juez a través de un procedimiento judicial de impugnación y de declaración. Entonces, el conceptito de nulidad es que es una sanción legal que priva el acto de los efectos propios por adolecer de vicios o defectos originarios, esenciales y orgánicos a través de un proceso de impugnación y de declaración. El fundamento que tiene la nulidad es la protección que le da la ley a un determinado derecho, un determinado interés que se ve comprometido o vulnerado a través de ese negocio defectuoso. Es decir, la privación, esta sanción que implica la privación de los efectos propios, la ley lo hace teniendo en miras la protección o la tutela de un determinado interés. Ese interés que tutela la ley puede ser un interés público, un interés general, o bien puede ser un interés privado. Y esto nos va a abrir en 2 minutos a una clasificación muy importante de las nulidades. Pero vamos a tratar un poquito de desentrañar este concepto. ¿Cuáles son entonces los caracteres que tiene la nulidad? La nulidad es, como dice Zanoni, una sanción o, mejor dicho, abre paso a una sanción o una pena que consiste en la privación de los efectos propios del acto. Es una sanción que se aplica a las personas, no a los actos, y lo que produce es el efecto del artículo 390, que es la restitución de las cosas que se hubiesen entregado a las partes en virtud del acto si es que el acto se había ejecutado. Y a su vez produce otro efecto impropio, que es el del artículo 391, si es que es demandado, que es la indemnización del daño. Es decir, cuando el acto jurídico, aunque no produce sus efectos propios, da lugar a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan, si es que ha ocasionado un daño ese acto defectuoso. Y es una sanción de carácter legal. Es la ley la que establece la nulidad. La ley la puede establecer de manera expresa, como si dice el acto, el matrimonio celebrado en el marco de un impedimento matrimonial es nulo. ¿Sí? La ley lo dice. ¿Sí? O el acto celebrado por un incapaz en contravención a la regla de la capacidad es nulo. Bien. Ahora también puede ser un supuesto del artículo 12, como yo le decía, una nulidad virtual o una nulidad tácita. Pero lo cierto es que en uno o en otro caso, siempre es de origen legal. Las partes no pueden pactar nulidades. ¿Sí? No se puede crear una nulidad contractual. Lo que se puede negar, crear es una caducidad, una rescisión, una resolución, pero no se puede crear una nulidad. Las partes no tienen esa habilidad, no tienen esa aptitud. Tampoco los jueces. Los jueces no pueden crear nulidades. ¿Sí? Lo cual, insisto, permite distinguir esta causal de ineficacia de otras, como la rescisión o la resolución. ¿Cuál es el efecto propio que tiene la nulidad? Privar al acto, y un juego de palabras, de sus efectos propios. Es decir, esta finalidad típica que estaba concebida en el artículo 259, como dijo hoy Florencia, no va a poder ser producida. ¿Va a poder producir otros efectos? Sí, pero no los que las partes tuvieron en miras al momento de celebrar el acto. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque el acto tiene
defectos. Defectos originarios, orgánicos o esenciales. Y esenciales, perdón, tienen que darse los tres elementos. Originarios significa que existan con anterioridad a la celebración del acto o que se presenten en el momento de celebrar el acto. Piensen ustedes en un vicio de la voluntad. A veces se construye antes. De hecho, el dolo, por ejemplo, la acción dolosa o la omisión dolosa, se construye antes. Esa provocación del error ajeno, aseverando lo falso y simulando lo verdadero, se hace antes. ¿Con qué? Con la finalidad de que otorgue el acto. A su vez tiene que ser orgánico, porque tiene que estar ubicado en el negocio mismo. Yo si yo voy a comprar un auto usado y me engañan en cuanto al estado de su motor, me hablen de la bicicleta que está al lado, o de un contrato de leasing que no es el que finalmente celebramos. Tiene que estar referido al negocio mismo, y a su vez tiene que ser esencial, es decir, tiene que tener la gravedad suficiente. Y esto está como vinculado, si se quiere, usted le quiere encontrar alguna suerte de nexo, está vinculado a, ¿vieron cuando vieron la clasificación del error, que el error tiene que ser esencial? O cuando vieron la clasificación del dolo, que el dolo tiene que ser principal, que esos son los únicos que son los que causan la nulidad del acto, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la definición? Que es que sea determinante, que sea grave, que sea determinante, que sea irresistible, ¿sí? Entonces, hay nulidad cuando los defectos tienen estas tres características. Son orgánicos, son originarios y tienen esta gravedad, perdón, esta gravedad o esta irresistibilidad. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Pero a su vez, algo que es muy importante, que en la comisión anterior me costó un montón hacerlo entender, a ver si yo estaba difícil de hacerlo entender o estaban duros los chicos. Es muy importante la última parte de la definición, esto de que la nulidad la declara un juez a través de un acto, de una sentencia que se emite en el marco de un proceso judicial. Es decir, tiene que haber un proceso de impugnación y de declaración. La nulidad, el acto claramente, de acuerdo al 390, no va a producir sus efectos nunca. ¿Sí? Es decir, porque fíjense cómo dice el artículo 390, que es el que indica que es una nulidad. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al estado anterior, como si el acto no se hubiese existido, no se hubiese celebrado. ¿Sí? Esto implica que la nulidad priva al acto de todos sus efectos como si nunca hubiese existido el acto. ¿Está? Ahora, esto no implica que la nulidad es automática. No implica que el acto es automáticamente ineficaz. Es susceptible de ser ineficaz. Y ese que sea posible declarar su ineficacia es que requiere de un procedimiento judicial en el que se analiza y un juez que declara esa nulidad. ¿Sí? El acto, para que sea nulo, tiene que ser declarado como tal. Si no, el acto es válido. Pese a que el gen ya lo tenga inserto. Por eso es que la nulidad, en cuanto a lo que, como dice el programa, formas de invocarla, y eso está en el artículo 383, la nulidad puede acudir por vía de acción o oponerse como excepción, y en todos los casos debe sustanciarse. Esto significa que yo puedo obtener la nulidad, sea porque inicio una acción, promuevo una acción de nulidad, y mi pretensión consiste en anular ese acto, y una vez que le corren traslado, es decir, se notifica la otra parte, luego el juez dictará la sentencia anulando el acto, o bien porque yo me defiendo con la nulidad. Cuando la ley, el artículo 383, dice excepción, se refiere a, no excepción como salvedad, no en términos coloquiales, sino en términos procesales, ¿sí? La excepción, en términos procesales, significa la defensa. ¿Qué? Ah. ¿Eso? Sí, dije eso, era la defensa. Exacto, excepción entendido en términos de la defensa, cuando contesto.
Piensa en esto mientras voy a buscar agua, me estoy ahogando. Los momentos de demanda o de defensa, ¿están vinculados o no a que el acto se haya cumplido o no se haya cumplido? Esperen que voy a buscar agua, bueno, no den más. Aguarden un segundo. Es decir, si el acto no se celebró, perdón, si el acto no se cumplió y yo quiero obtener su nulidad, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Una demanda o una defensa? Una demanda. Claramente, exacto. Si el acto no se ejecutó y no quiero ejecutarlo, no quiero cumplirlo, porque considero que está afectado por una causa de nulidad, lo que voy a hacer es promover una acción de nulidad. Y le voy a decir al juez, mi señoría, yo celebré este acto jurídico, no se ha cumplido todavía, pero no lo quiero cumplir porque no lo debo cumplir porque el acto tiene un defecto. Quiero que se declare su nulidad. Ahora. Punto. Sí. Un acto, entonces, es... Para que sea nulo, no alcanza con que contenga defectos originarios, esenciales y orgánicos, sino que necesariamente necesita que un juez lo declare nulo. Exacto. Ok. Exacto. Yo puedo pedirle al juez, por vía de una demanda de nulidad, que declare un acto que todavía no se ha ejecutado. Pero también... Perdón. Sí, dale. ¿Y ahí qué diferencia habría con la inoponibilidad? ¿También la declara un juez o no? Ninguna, en ese punto ninguna. Ah, pensé que como se hacía hincapié en ese tema. Pará. La inoponibilidad respecto de una sentencia, por ejemplo, de fraude ahora. Porque es un tema de publicidad también. No, hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque, es decir, la cuestión es un tema que tenía mucha importancia antes, pero todavía la sigue teniendo, para que ustedes comprendan, tenía mucha importancia antes, y en esto no me quiero remontar, porque antes había una categoría de actos que eran los actos nulos y los actos anulables. Pero eso ni es historia para ustedes, ni me meto ahí. Pero hago hincapié en esto, porque toda ineficacia debe ser declarada por un juez. Pero mucho más allá, la nulidad, porque es una sanción legal que se proyecta respecto de todos. Respecto tanto de las partes como de los terceros. Entonces, si yo quiero demandar la nulidad de un acto que no se cumplió, promuevo una demanda. Ahora, si el acto se cumplió íntegramente y quiero que me restituyan lo que yo entregué en virtud del acto, también debo promover una demanda. Porque el acto se cumplió íntegramente. Pero ya con lo no, cual, sí. Con lo cual, yo estaría obligado, hay alguien que hace ruido, yo estaría obligado a demandar a promover una acción de nulidad, sea porque me quiero liberar del compromiso que todavía no he cumplido, o bien porque se ha cumplido y quiero que me devuelva. ¿Se entiende esto? Ahora, si el acto no se cumplió y la otra parte me exige el cumplimiento, yo ahí sí puedo plantear la nulidad como defensa. Te voy a plantear un caso, mientras tomo más agua. Yo voy al banco a pedir un préstamo. Me dan la plata, qué sé yo, y se abusan de su posición dominante, de su relación, de su posición de fuerte del acto, me obligan a, me veo obligado a tener que pagar intereses altísimos, es decir, pactamos intereses muy altos de acuerdo a lo que otros bancos en las mismas condiciones a mí me otorgarían.
Ese acto, esa cláusula de intereses, es una cláusula que se califica de usuraria, pero en realidad es una cláusula lesiva en términos del vicio de lesión. Hay un aprovechamiento para obtener una ventaja patrimonial evidentemente proporcionada a una persona que se ha aprovechado de una debilidad estructural que tiene la otra. ¿Sí? Eso es lesión. Es una cláusula lesiva. Puede pasar lo siguiente. Que yo caiga en mora, no haya logrado pagar el crédito, y cuando lo quiera pagar, quiera refinanciar o quiera ir a pagar, el banco me diga, no, bueno, pero vos me tenés que pagar 100 pesos que me debes más 500 de intereses. Y yo diría, no, pues mirá, eso la verdad es abusivo. No, bueno, pero yo no te recibo el pago si vos no me pagás el total. El banco, como cualquier acreedor, tiene derecho a rehusarse a los pagos parciales. ¿Sí? Un acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo en supuestos legales muy específicos, que no vienen al caso. Ya lo van a estudiar en obligaciones. Pero por regla, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Entonces el acreedor del banco dice, no, yo no te recibo el pago así. O me pagás los 600 pesos de intereses, o no te recibo el pago. Entonces el deudor, yo, tengo la siguiente opción. Voy ante el juez, promuevo una demanda de consignación para pagar que un pago que me ha sido negada su recepción, y además pido la nulidad de la cláusula de intereses porque tiene lesión, por lesiva. Esa es opción 1. La opción 2 es pagué y después me doy cuenta que la cláusula es lesiva, demando la nulidad para que me devuelvan la parte de más de intereses que pagué. O bien la opción 3. No cumplo, me demandan el cumplimiento y cuando contesto la demanda digo, sí, sí, yo esta plata te la debo, pero esta cláusula de intereses es nula. Me defiendo con la nulidad. ¿Se entendieron los supuestos? ¿Sí? Bien. Dentro de la clasificación, que es de lo que vamos a hablar ahora, de las nulidades, el código trae dos, gracias a Dios, porque antes me demoraba, cuando daba esta clase me demoraba 15 minutos más explicando otras clasificaciones. El Código Civil y Comercial ha reducido las clasificaciones a dos. A las nulidades absolutas y a las nulidades totales o parciales. Nulidad absoluta, están desarrollados en tres artículos, 386, 87 y 88, y la nulidad total o parcial, el criterio está establecido en el artículo 389. La nulidad absoluta, la nulidad relativa, el criterio de distinción está en, volvamos a la definición de nulidad, está en la índole del interés afectado. Yo les dije que la sanción tenía por objeto proteger un determinado interés que se veía vulnerado o afectado a través del otorgamiento de ese acto defectuoso, ¿no? Ese interés, si es privado, o si es un interés de tipo general, dependerá si la nulidad es absoluta o la nulidad relativa. Si la nulidad es absoluta, es porque el interés es un interés general. Tiene un interés, el acto tiene un defecto esencial, un defecto que además es permanente, que atañe, que compromete al interés público, al interés colectivo, al interés general. Hay un conflicto con el orden público. Pero el hecho de que en el acto que atenta contra el orden público o el interés general, no lo tienen que identificar con las leyes de orden público. Porque, de hecho, hay leyes de orden público cuya inobservancia no engendra nulidades absolutas, sino nulidades relativas. Es decir, ¿es normal que una ley de orden público, cuando no es observada, el acto en violación a ella sea nulo de nulidad absoluta? Sí, podría ser, pero no necesariamente. Porque de hecho, hay leyes de orden público cuya inobservancia no genera nulidades absolutas, sino nulidades relativas. ¿Y ustedes se imaginan alguno cuál puede ser? ¿Un defecto de un instrumento público? ¿Un defecto de forma? O sea, no vale como tal.
Algo Depende. que... Depende. Si es un supuesto de conversión, sí. Si no, no. Claro, por eso. Una donación hecha en un instrumento privado, no. Una donación de inmueble, digo, ¿no? En un instrumento privado. Una cesión de decretos litigiosos hecho en un instrumento privado, tampoco. Pero ahí no hay orden público. Bueno, en el caso de la donación, sí. La cesión de derechos litigiosos, no. Estoy hablando de Sí, una lo ley de primero. orden público. Escuchen la pregunta. Una ley de orden público que establece una nulidad. Pero que la nulidad, pese a que la ley es de orden público, no es una nulidad absoluta, sino una nulidad relativa. Porque les doy la definición. La nulidad relativa está puesta para proteger intereses particulares. La primera parte vimos nulidades relativas contenidas en leyes de orden público. Con respecto a una persona incapaz o esas cosas. Exacto. Las reglas de la capacidad de Claro. ejercicio están puestas en normas de orden público. ¿Sí? Yo no puedo pactar en contra. Pero esa fortaleza está dada porque yo no puedo pactar en contra de la capacidad. Yo no puedo decir, bueno, celebro el acto jurídico con esta persona que tiene 15 años y decimos que la prohibición de otorgar el acto en razón de su minoría de edad no se aplica. No, eso no es posible. Ahora, yo celebro el acto jurídico con la persona de menor de edad y ese acto es nulo, correcto, en razón de su incapacidad. Pero esa nulidad no está puesta para proteger el orden público genérico de la sociedad, sino que está puesta para proteger el interés de esa persona menor de edad. Entonces, un ¿Sí? ejemplo de nulidad absoluta vendría a ser los supuestos de incapacidad de derecho. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque está puesto en la protección de interés general. Por ejemplo, un juez no puede hacer una adopción en un tribunal en el que trabaja, digamos. Exactamente, exactamente. Florencia, el ejemplo es correctísimo. Un juez no puede comprar en subasta algo que él está subastando. Porque hay como una, digamos, hay como No una, sé. por lo menos existe la posibilidad de un conflicto de intereses. ¿Me entendés? Entonces, ahí no hay posibilidad. Ahora, en el acto celebrado por un incapaz en contravención de las reglas de la capacidad, lo único que está en juego son los intereses particulares del incapaz. Entonces, la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa está dada justamente por la índole del derecho que está siendo protegido al establecerla. En las nulidades absolutas, el orden es un orden público, es un orden público, es un orden genérico, es un interés general. Y no. No solo, y por eso es que el defecto es esencial, pero además es un defecto permanente, porque no se subsana por el paso del tiempo, no se subsana porque se confirma el acto, solo puede ser remediado esa afectación a través de la declaración de nulidad. Piensen ustedes en que era el ejemplo que yo les daba a los chicos de la comisión anterior, la compraventa que tiene por objeto una persona humana. ¿Sí? No se subsana el defecto que tiene esa compraventa en cuanto al objeto, por la inmoralidad y la ilicitud del objeto. ¿Sí? Por el hecho de que la propia persona objeto del contrato de compraventa humana, de persona humana, lo consienta. Diga, no, yo estoy de acuerdo con que me vendan. No, porque está en juego el orden público. Entonces, de la única manera que ese interés se protege, es declarando la nulidad, no hay manera. ¿Sí? Y a su vez, por eso es que digo que no solo es esencial porque está en juego el orden público, sino además es que es permanente, porque subsiste mientras subsiste la afrenta al orden público y solo puede ser subsanado a través de la declaración de nulidad. En cambio, la nulidad relativa, el defecto es menos severo porque padece un vicio que no es necesariamente perdurable y que no es necesariamente sustancial. No es sustancial en el sentido de que protege intereses de particulares. Y a su vez, no es necesariamente perdurable porque puede suceder que el paso del tiempo haga que prescriba la acción
o haga que el titular la renuncie porque no la ejerza, o porque la renuncie en forma expresa, o porque confirme, ¿sí?, ese acto. Y diga, bueno, si el acto que yo otorgué es un acto nulo, pero resulta que el único interés que está en juego es el mío, y bueno, por X motivo, decido confirmarlo. Y entonces lo ratifico, y de esa manera subsana el acto. Esto lo van a ver con el doctor Pelle, creo, confirmación. Se subsana el acto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Por ejemplo, un menor de edad vende. Otorga un acto de disposición en contravención a la regla de la capacidad. El acto es nulo en unidad relativa, porque la nulidad fue puesta en su beneficio. No demanda la nulidad nadie, ni él, ni su representante legal. Y luego el representante legal dice, bueno, el acto no está tan mal. Es verdad que viola la regla de la capacidad, pero resulta que no es perjudicial para el menor. Entonces yo vengo y lo ratifico. En forma expresa o en forma tácita. Lo ratifico en forma expresa otorgando un instrumento en el que ratifico, doy cuenta de cuál era el vicio y lo ratifico, y de esa manera lo subsano, o bien cumplo la convención de ese acto. Entonces, digamos, de esa manera estoy ratificándolo en forma tácita. O bien, puede el menor, una vez que adquiere la mayoría de edad, también ratificarlo. Entonces, no es esencialmente perdurable y claramente no es un vicio sustancial. ¿Cuáles son las diferencias, además? Porque tiene diferencias prácticas. ¿Cuáles son las diferencias que tiene esto y lo otro? Es que la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez cuando el vicio aparece en forma manifiesta al momento del dictado de la sentencia. Es decir, el juez, cuando tiene que dictar la sentencia respecto de ese acto jurídico, observa que hay un supuesto de nulidad absoluta. Es decir, está en juego el orden público y está afectado el orden público en el acto jurídico que está analizando. Mira la demanda, mira la contestación de la demanda, ni el actor ni el demandado plantearon la nulidad. No obstante, como la nulidad, el vicio aparece en forma manifiesta al momento de dictar la sentencia y es inconvalidable, es insubsanable, debe declararla de oficio aunque nadie se lo haya pedido. Es decir, la nulidad absoluta, cuando aparece en forma manifiesta al momento de dictado de la sentencia por el juez, no depende de la instancia de alguien, no depende de que alguien lo haya pedido. Pero esto no es que contraviene lo que veníamos hablando de que es necesario un procedimiento judicial de impugnación y de declaración. No, porque acá se trabaron los chicos de la comisión anterior, porque me dijeron, bueno, pero entonces Lucas, si vos nos dijiste que la nulidad podía ser invocada por vía de demanda, por vía de acción, ¿cómo es que un juez sin que nadie se lo pide lo puede hacer? Bueno, porque hay un procedimiento judicial que él tiene arriba de su escritorio y él no puede taparse los ojos cuando el orden público está en juego y aparece en forma manifiesta. Es decir, piensen ustedes en el ejemplo burdo del contrato de compraventa de persona humana, ¿sí?, en el que quien vendió a la persona le reclama el saldo de precio porque no se terminó de pagar al comprador. Y la discusión está en torno, no, sí te pagué, no me pagaste, no, pero sí tal recibo, fíjate, vos me diste porque yo te lo había pagado, o no, pero son usurarios los intereses. Los intereses que me pusiste en caso de muerte son usurarios. Y la discusión es esa. ¿Y el juez qué? Porque nadie se lo invocó, va a resolver si está pagado o no está pagado la persona humana, si los intereses son usurarios o no son usurarios. No, está en juego el orden público. Y tiene una persona que está siendo objeto de un contrato. Tiene que declarar su nulidad. Es burdo el ejemplo, pero ¿se entiende esto? Sí, la diferencia está en la esencia de que hay un orden público que está afectado. Entonces... Exacto. Pero tiene que aparecer de forma manifiesta. El juez le tiene que aparecer al juez. No es que el juez tiene que indagar. ¿Tiene que ser ostensible? Tiene que ser ostensible, tiene que aparecer en forma manifiesta. Fíjense a dónde está.
La medida absoluta puede ser declarada por el juez aún sin mediar petición de parte si es manifiesta en el momento de dictar la sentencia. 387. Si no es manifiesta, no. ¿Sí? Diciéndolo al revés, el juez tiene siempre la facultad de declarar la nulidad absoluta. Siempre que aparezca invocada. Claro. No, bueno, no, la invocada, por supuesto, obvio. No, aunque no esté invocada. Aunque no esté invocada, pero sí es manifiesta. Sí es manifiesta, claro. Exacto. A su vez la pueden invocar todas aquellas personas que tengan un interés. Fíjense que el artículo dice, puede alegarse con el Ministerio Público y cualquier interesado. Salvo quien con su propia torpeza provocó que la nulidad, y si se declara la nulidad obtiene un beneficio. Esto es más o menos como veíamos el otro día de la simulación ilícita. No se puede alegar la propia torpeza en general para demandar la nulidad, y menos si al alegar vas a obtener un beneficio. ¿Se entiende? Y tiene otra característica, que es que no es susceptible de confirmación, no se puede enmendar, no es confirmable, no se puede subsanar la nulidad a través de otorgamiento de un acto que lo sanee. No, es insubsanable. Y la acción es irrenunciable y la acción es imprescriptible. En todo tiempo, sine die, siempre. La nulidad relativa está puesta en miras a un interés particular, como ya se los dije, que no es tan absoluto ni, y a su vez, no es tan perdurable. Ergo, la legitimación es absolutamente diferente. El juez no puede, nunca, es nula la sentencia a su vez, el juez no puede declarar la nulidad si no es que el interesado se lo pide, porque está legitimado para demandar la nulidad, de acuerdo al artículo 388, aquella persona en cuyo beneficio fue puesta la nulidad. Yo les digo, de entrada, como se los dije, la nulidad tiene por fin la protección de un interés vulnerado. ¿Sí? Si la nulidad es relativa, es porque estamos hablando del interés vulnerado de un particular. ¿Quién es el que puede demandar la nulidad? Ese particular cuyo interés está vulnerado. Ese es el único legitimado por regla. Es decir, aquella persona cuyo beneficio o provecho fue puesta a la nulidad. Excepcionalmente, dice el artículo 388, puede ser invocado por la otra parte si es de buena fe y si no ha experimentado un perjuicio importante. Es decir, por regla, la persona afectada. El otro puede invocarla si es que no dio causa, no fue de mala fe, no obró maliciosamente, y si eventualmente le produce esta nulidad un perjuicio importante. Si no se dan esas dos características, el otro tercero, o sea, el contratante, esa otra persona, no puede demandar la nulidad, sino solo la persona en cuyo beneficio fue. No puede ser invocada por el Ministerio Público, salvo que esté interviniendo en los términos del 103, segunda parte, es decir, cuando la intervención del Ministerio Público es en representación de un incapaz y la representación es directa. Por ejemplo, un asesor de menores en un proceso judicial que ha tramitado sin su intervención puede demandar la nulidad de todos los actos procesales de ese proceso, valga la redundancia, tanto por la intervención complementaria, pero sin duda que por la intervención directa, si por ejemplo no tiene un representante legal, porque o hay un conflicto de intereses. La acción es renunciable, la nulidad relativa es confirmable, es saneable, y la acción prescribe, es decir, se extingue por el paso del tiempo. Las nulidades, además, pueden ser totales o parciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 389. Es la otra clasificación de las nulidades. La nulidad total, cuando se extiende a todo el acto, afecta a una o varias de las disposiciones de ese acto, pero lo cierto es que se extiende a todo el acto. La nulidad es parcial cuando afecta a una o a varias de las disposiciones, pero que además son separables, y que si yo las extraigo, las declaro nulas, igualmente el acto sigue subsistiendo.
Pero además, y ahora voy a darles un ejemplo para que entiendan esto, pero además, sí, se declara la nulidad parcial de un acto jurídico, es decir, de una o de alguna de las partes o de disposiciones o cláusulas del acto, el juez puede eventualmente integrar esa nulidad parcial teniendo en cuenta la naturaleza y los intereses, la naturaleza del acto y los intereses en juego. Y particularmente aquello un poco como recomponiendo el acto de alguna manera. Piensen en esto. ¿Se acuerdan que el otro día vimos simulación, no? Y dijimos que uno de los supuestos de simulación es, por ejemplo, los que recaen sobre alguna de sus cláusulas, yo les daba el caso de el precio. Cuando se pone un precio inferior al real para evadir impuestos. Si el juez hace lugar a la simulación, dijimos que además era una simulación relativa porque tenía algo real que era el precio real. Entonces, ¿qué es lo que hace? Declara la nulidad parcial del acto en cuanto a la cláusula precio. El resto del acto sigue válido. Lo único nulo es el precio. Y lo que hace es integrarlo, resolverlo, ajustarlo de acuerdo a la naturaleza del acto y los intereses comprometidos y tenidos en miras por las partes al momento de celebrar el acto. Esto significa que, si habíamos puesto que la casa valía 100 pesos y valía 150, lo que va a decir es, va a declarar la nulidad parcial de la cláusula 100 pesos y va a decir, y donde dice 100 pesos debe leerse 150. Ergo, las partes deben tributar por 150. Con lo cual, deben tributar por la diferencia, más las multas. ¿Se entiende? Esto es integrar. Declarar la nulidad parcial e integrar. ¿Sí? Dígame que sí, así sigo, ¿o no? Sí. No sigo. Sí. Justamente es para no volver el acto hacia atrás. Es como para, digamos, como, si se quiere decir, como para castigar a esas dos partes de que quisieron hacer algo que no era. Porque, sí, porque por regla, digamos, cuando uno está frente a un acto, que está juzgando su eficacia, hay un principio que rige la idea de, en caso de duda, siempre hay que estar ante la eficacia del acto. Y si estamos ante la duda, una nulidad parcial, una nulidad total, y si la nulidad, podemos declarar nulidad parcial, y a su vez podemos integrarlo, va a ser preferible eso a dejar sin efecto el acto con todos los líos que genera dejar sin efecto un acto y la afectación a la seguridad jurídica que en ciertos casos puede provocar. Salvo un supuesto así, la nulidad produce sus efectos dejando sin efecto el acto. Y esto es el tema que sigue. Efecto de las nulidades. Profe, no puedo creer que estoy llegando a dar esto. ¿Qué? Esto de la integración tiene que ver más que nada con un principio que es como que siempre se tiende a preservar el acto. Claro, exacto. La preservación del acto. En caso de duda, sí, no lo dije en esos términos, pero es correcto. En caso de duda, hay que estarse por la preservación del acto, claramente. ¿Estamos hasta acá? ¿Me dejan ir a servirme agua otra vez? Bueno, efectos de las nulidades. O yo estoy hecho una luz hoy, o ustedes están muy dormidos y no están entendiendo nada, entonces están dejando pasar esta clase y la miran luego grabada. Porque he logrado llegar hasta acá en un rato bastante corto. A ver. Cuando hablamos de los efectos de las nulidades, lo que estamos hablando es de las consecuencias jurídicas que provoca la nulidad. Eso, Arocas texto dice de esa manera. Son las consecuencias jurídicas que acarrea la declaración de una nulidad. Ya lo dijimos esto. La consecuencia jurídica que produce es la de privar a los actos de los efectos que le son propios, de los efectos que le son normales, es decir, privar al acto de aquellos
efectos que fueron tenidos en Mieres al momento de otorgarlo. De alguna manera, si hablamos de los efectos de la nulidad, lo que estamos hablando es de la negación de la adquisición, de la transferencia, de o de la modificación de esos derechos a los cuales estaba destinado el acto. Se niega ese efecto jurídico. Pero además, si el acto se ejecutó, produce la restitución de lo que las partes se hubiesen dado en virtud de ese acto. Dictada la sentencia de nulidad, el artículo 390, dice que las cosas deben volver al estado anterior al momento en el que se encontraban antes de otorgarse el acto. De suerte tal que si las partes se hubiesen entregado los bienes contenidos en las estipulaciones, deben restituírselos. Fíjense cómo dice. La medida pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes de declarado el acto nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. ¿Sí? Entonces, de este artículo, ¿qué es lo que la primera conclusión que sacamos? La primera conclusión que sacamos es que la nulidad, cuando se declara, no solo produce sus efectos hacia el futuro, lo cual es obvio, si las partes no se van a poder exigir más el cumplimiento del acto, porque ha sido declarado nulo, pero además produce sus efectos para atrás, por una doble cuestión. Primero porque establece que todo vuelve al estado anterior al momento de otorgarse el acto, y a su vez, porque establece las obligaciones de restitución si el acto se hubiese ejecutado. El efecto primordial es la negación, la extinción de los efectos propios. Y en cuanto a las personas a las que afecta esta sentencia de nulidad, es no solo respecto de las partes, sino respecto también de los terceros. Y ahora vamos a ir a esto. Sobre la restitución, había jurisprudencia, en la doctrina, durante la vigencia del Código de Deberes, había una discusión si la restitución era un efecto normal o natural de la nulidad, o si había que pedirla específicamente. Había una posición minoritaria que decía que uno, para poder obtener la restitución de lo entregado en virtud de un acto que luego se anulaba, debía demandarlo expresamente. Porque si no lo hacía, el juez solo estaba limitado, solo podía declarar la nulidad del acto, y con esa sentencia de nulidad luego podía iniciar un nuevo juicio de restitución. La posición mayoritaria, que es la que finalmente recepta el Código Civil y Comercial, lo que dice es todo lo contrario. Dice, ¿con qué sentido van a demandar quien ejecutó un acto? ¿Con qué sentido va a demandar la nulidad si no es para que la restituyan las cosas? Entonces, ¿es un efecto natural, ordinario, común, de pleno derecho, que se sucede frente, digamos, que viene enganchado con la pretensión de nulidad? Quien ha ejecutado un acto y pretende su nulidad, lo que quiere es que le devuelvan, que la restituyan. Entonces, es un efecto natural. No es que hay que iniciar otro proceso aparte. No es que ni siquiera hay que acumular las acciones. Basta con demandar la nulidad, que si el acto se ejecutó, la consecuencia natural de esa sentencia va a ser que va a ser un título para ejecutar la restitución. Profe, una consulta. Hoy usted mencionó que la nulidad también produce reparación de daños, ¿o yo entendí mal? No, no entendiste mal. El artículo 391 lo dice. Y también es un efecto. Claro. Pero, y ahí voy, el efecto primordial es negar, privar los efectos del acto propio y generar la obligación de restitución si el acto se ejecutó. Pero también produce un efecto secundario, que es que da la posibilidad, la nulidad, de que se produzcan otros efectos impropios del acto. Es decir, el acto como tal, ya no puede ser causa de ese negocio jurídico, de esa relación jurídica, perdón. ¿Sí?
Lo que puede ser es que se genere una nueva relación ahora, que sea justamente la de la indemnización del daño. Puede ocurrir que, por ejemplo, lo que veíamos en el caso del dolo, ¿sí? O lo que veíamos en el caso de la violencia, lo que veíamos en el caso de la simulación, o de la lesión, no sé, también. ¿Sí? Puede ocurrir que, además, el acto otorgado por la persona que obró de mala fe constituya también un ilícito que ha generado daños en la víctima. Entonces, se declara la nulidad, el acto no produce sus efectos propios, pero sí esa relación es como que muta, ¿sí? Y produce otros efectos, que no son la tenida en miras al momento de celebrar el acto, sino otros. ¿Cuál es la indemnización del daño? A eso se refiere el artículo 391, cuando dice, los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan nulos, perdón, me tragué la S, me la dejé para la clase que viene, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar, en su caso, a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan. Es muy buena la pregunta porque es correcta esta afirmación. Pero entonces, eso se hace en un proceso aparte, no en el mismo proceso. Es mejor esta pregunta que me hiciste que la anterior. ¿Por qué? Porque no es una consecuencia natural u ordinaria la indemnización del daño. Claro. Porque no siempre tiene que estar. Exacto, no necesariamente, porque eso el artículo dice, dan lugar en su caso. No siempre va a suceder. Entonces, dan lugar en su caso implica que hay que demandarlo. Yo puedo acumular las acciones y en un mismo proceso judicial demandar la nulidad y la indemnización del daño, sí, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es que demandar la nulidad del acto y que con esa declaración, además, si no demandé el daño, la indemnización del daño, me sea indemnizado. Porque una pretensión de daños y perjuicios tiene sus requisitos distintos a la declaración de nulidad. Es decir, cuando uno demanda, esto lo van a ver bien en obligaciones, pero cuando uno demanda la reparación de un daño, lo que pretende, lo que tiene que probar es la existencia de un daño, de un obrar antijurídico, de una factor de atribución al agente autor del daño, y que exista una relación de causalidad adecuada entre el daño y la conducta antijurídica a la que se le atribuye. Acá la conducta antijurídica estaría configurada por la declaración de, digamos, estaría reconocida al declarar la nulidad del acto. ¿Sí? Es decir, si yo se anula un acto por dolo, la demostración cabal de la antijuridicidad está en la declaración de nulidad por dolo. ¿Sí? Ahí está evidenciada la conducta antijurídica. Ahora, ¿eso por sí solo es suficiente para indemnizar un daño? No, porque tiene que haber un daño para arrancar. Sin daño no hay responsabilidad. Yo tengo que invocarlo y demostrarlo. Y además tengo que demostrar con los otros recaudos. La relación de causalidad y el factor de atribución, que ya lo van a ver bien. No, lo tienen que haber visto esto, cuando vieron la teoría de los hechos ilícitos. Sí, lo deben haber visto. ¿Quién dio hechos? Los cuatro presupuestos de la responsabilidad tienen que haber visto. Por lo menos mencionado de esta manera. Y si no, estudiémoslos. Para eso hay que demandar expresamente la indemnización. E insisto, ¿lo puedo hacer en el mismo juicio? Sí. Pero es como una acumulación de pretensiones. Gracias. No, de nada. ¿Qué pasa con los terceros? Si se declara la nulidad del acto, lógicamente se priva los efectos respecto de las partes. Pero también se priva los efectos respecto de los terceros. Porque por definición, ustedes se acuerdan que vimos el artículo 399, establece la regla del nemo plus iudis. Esto significa que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene, ni consecuentemente nadie puede recibir un derecho mejor ni más extenso que tiene aquella persona, que tenía aquel que se lo transmitió. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo un
título, un derecho nulo, ¿sí? Que se anula por una sentencia, pero antes de que se anule lo había transmitido a otro, ese derecho también se declara nulo. Porque si mi derecho era nulo, por la regla del nemo plus iuris, no se puede mejorar por la transmisión. ¿Sí? Yo le compro a Marcia la casa, ese acto luego se anula, pero antes de que se anule, se la vendo a Nicolás. Ese derecho de Nicolás no puede verse mejorado en principio, no puede ser válido si el derecho antecedente es nulo, porque viola la regla del nemo plus iuris. Esto es en principio, con lo cual, por definición, por regla, la nulidad entre el acto entre Marcia y yo lo afecta a Nicolás. Afecta a los terceros subadquirientes tanto como a las partes. Ahora, ustedes bien saben, porque ya lo hemos hablado, que hay ciertas situaciones en las que la ley decide a quién va a proteger. Y en la decisión de a quién va a proteger, hay supuestos en los que decide proteger a determinados terceros que han obrado en el marco de una apariencia, a los fines de preservar la seguridad jurídica, y han obrado en el marco de una apariencia, es que la ley dice, bueno, espera un poquito. Porque si resulta que estamos, por ejemplo, en un supuesto del artículo 392, que es que es un derecho real o personal transmitido, ahora lo vamos a ver, a un tercero de buena fe y a título oneroso, la acción de nulidad y la consecuente acción de restitución respecto de él se frena. ¿Por qué? Porque la ley, en el marco de la apariencia, decide proteger a ese tercero que ha obrado de buena fe y ha pagado. Entonces, en ese caso, ¿el acto es nulo? ¿El antecedente entre Marcia y yo es nulo? Sí, es verdad, es nulo. Pero, de alguna manera, y esto lo vimos la semana pasada, yo os expliqué, de alguna manera, estas características especiales de la transmisión que se hizo a favor de Nicolás hacen que se quiebre esa regla del nemo plus iuris, entonces esa nulidad no se proyecta hacia la transmisión de Nicolás, sino que finalmente Nicolás adquiere un derecho mejor y más extenso que el que tenía, que el que tenía yo cuando se lo transmití. Yo tenía un título nulo, pero resulta que el de ahora, el de Nicolás, es válido. ¿Sí? Esto pasa con el subadquirente en la simulación, con el fraude también en simulación, en la subadquirente. Lo mismo pasa con el poseedor de cosas muebles. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar un poco en este 392. Este artículo 392 es probablemente una de las excepciones más fuertes que tiene el alcance subjetivo de la sentencia de nulidad. Tienen que darse los requisitos que establece muy taxativamente el artículo para que esta protección del tercero opere. La primera cuestión es que se trate el bien, se trate de un bien inmueble o un bien mueble registrable. Punto. La segunda cuestión es que se trate de un derecho real o un derecho personal relativo a ese bien registrable, sea inmueble o mueble. Pero a su vez, el tercero que adquiere tiene que ser un tercero de buena fe y a título oneroso. ¿Esto qué significa? Que sea de buena fe, estamos hablando de la buena fe creencia, que está vinculada con la buena fe convencimiento. ¿Sí? Yo estoy convencido de la legitimidad, o sea, Nicolás, en el caso que estamos desarrollando, está convencido de la legitimidad de su derecho. Ahora, ¿cuándo va a estar Nicolás convencido de la legitimidad de su derecho? Cuando haya sido adquirido de conformidad a todos los recaudos, a todas las prescripciones que establece la ley. Es decir, Nicolás no va a poder decir, yo soy dueño de la casa que me vendió Lucas, si lo que tiene como título es un boleto de compra-venta. Porque un boleto de compra-venta no te da la transmisión del dominio. Un boleto de compra-venta lo que te da
es el derecho de comprador. Y como comprador, tenés derecho a obtener la escrituración, pero no sos el dueño. ¿Por qué? Porque todavía no se ha otorgado el título. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Fue la primera clase, cuando hablamos de las cosas de la clasificación de cosas muebles e inmuebles, que yo les dije, el modo de adquirir el derecho sobre un inmueble está regulado taxativamente por la ley con modo y título. Y el título tiene que ser un título suficiente. Entonces, para poder estar convencido de la legitimidad del derecho y estar calificado de buena fe, lo primero que tenemos que tener es que tienen que estar reunidos todos los recaudos que establece la ley para considerar la legitimidad de ese título. Primer punto. Segundo punto, y esto es muy importante, no apenas, es muy importante, es que a los fines del artículo 392, ex 1051 del Código Civil anterior, la doctrina, y ahora lo dice también el Código, la doctrina de jurisprudencia y lo dice el Código, califica a esa buena fe y dice que la buena fe es la buena fe contenida en el estudio de títulos. Es decir, no basta con que yo tenga un título que ha cumplido con los recaudos formales que establece la ley. Necesito, además, que le encargue a un escribano que realice un estudio de títulos. ¿Qué es lo que hace el escribano al estudiar los títulos? Lo que hace es, con un plazo para atrás de 20 años, analiza, va a cada uno de los registros a donde constan los distintos instrumentos por los cuales se hicieron las sucesivas transmisiones de ese inmueble, los observa, los estudia y se fija si esos títulos son válidos, si no están afectados de alguna causal de nulidad. Si esos títulos, si encuentran la cadena correcta, ininterrumpida de transmisiones, Juan le vendió a Pedro, Pedro le vendió a Susana, Susana se murió, de Susana le continuaron sus herederos, Mengano, 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 estos le vendieron a Pedro, Pedro me vende a mí, esa cadena ininterrumpida, correcta, está verificada a través de actos válidos y el escribano estudia cada uno de estos títulos y emite un informe que se lo da al comprador y se lo cobra bastante bien. Ese comprador pone el precio y se guarda el estudio de títulos que el escribano le hizo. De esa manera puede frenar esta acción de nulidad y reivindicación. La buena fe está calificada en los términos del 392 para inmuebles en la del estudio de títulos. No basta con la buena fe registral. Es decir, no basta con que el bien figure a nombre del sultán. Porque de hecho, el artículo 4 de la ley 17.801, que es la ley que regula los registros de la propiedad inmueble, dice ese artículo 4 que la inscripción registral no sanea la nulidad de la que pueda adolecer el título. ¿Por qué? Si Marcia me vendió la casa a mí porque yo la engañé, o no, al revés, porque ella me engañó, me dijo la casa está buenísima, no tiene nada, está genial, ¿sí? Esa causal de nulidad no se sanea porque hayamos ido a un escribano y la hayamos inscrito a la escritura. La causal de nulidad está en el negocio, existe, subsiste, ¿sí? Entonces, en este marco es que la buena fe no basta con pedir un certificado de dominio y ver que está a nombre del dueño, que aparece vendiendo. No, es preciso además hacer un estudio de títulos. ¿Sí? De esa manera, ese tercero puede defenderse. El artículo, a diferencia de su antecesor, tiene un segundo párrafo que dice lo siguiente. Los subadquirentes no pueden ampararse la buena fe de título oneroso si el acto ha sido realizado sin intervención del titular del derecho.
Esto es, y voy a tratar de explicarlo en 10 minutos, o, no, en 5, como me van a entender, porque ustedes son muy inteligentes. Esto significa la incorporación al derecho positivo de una figura, de una situación conocida como la transmisión a non domino. Non, N-O-N, domino. Es decir, la transmisión de un inmueble efectuada por la persona que no es el dueño. Acá, la situación que está regulada en esta última parte es la situación en la que se ha suplantado la identidad del vendedor dueño, falsificando documentos, haciéndose pasar por Marcia, Reina, la dueña es Claudia, y va Marcia, se consigue un DNI trucho, y va al escribano, a lo de San Sisi, haciéndose pasar por Claudia, y me vende la casa. Más allá de la connivencia o no que pueda tener, no importa eso. Lo que importa es esta situación. Yo la compro de buena fe a la casa. ¿Sí? La pago. Es más, le encargo el estudio de títulos. Y surge perfectamente que Claudia se la compró a Pedro, Pedro se la compró a los herederos de Juana y Juana fue hace 20 años que era la dueña. El estudio de títulos está bien. Hay buena fe por parte de mí y además la compro. Pero ¿qué pasa? Acá la ley no me protege a mí. Porque se ha cometido un delito. Es mucho más grosero que una simple nulidad. Acá hay una suplantación de identidad. Y le han robado la casa a alguien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decía la ley? Acá la ley no lo protege al adquirente de buena fe de título oneroso. Acá quien protege la ley es a Claudia. ¿Sí? La verdadera dueña, cuya transmisión que no ha concurrido a la transmisión del acto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que es una incorporación? Y esto, con esto me despido. Lo resolvemos mañana si no lo entienden. Un vecino está haciendo ruido, no sé qué está haciendo. Perdone. Está corriendo un mueble, es un vecino. El porqué de esta incorporación. La ley anterior, el Código Civil anterior, no tenía esta incorporación, pero las transmisiones a non domino existían, ¿no? Al no estar establecida esta excepción de la no protección del tercero, la jurisprudencia se planteaba esta duda: ¿qué pasa cuando han cometido el delito de suplantar la identidad del dueño y viene un tercero que dice yo soy de buena fe a título oneroso? ¿Va a haberse protegido? ¿Es justo despojar al verdadero dueño en protección del interés? La jurisprudencia se terminó inclinando, no, no, este no es el sentido de la ley. La ley protege situaciones no tan radicales como esta. Acá, en la que hay un delito, en la que esto no puede estar protegido. El verdadero dueño no puede verse despojado por esta simple suplantación de identidad y porque hay un tercero de buena fe. Entonces, en ese caso, la jurisprudencia entendió no corresponde protegerlo. Ahora, no estaba esta previsión de la última parte del 392. El 1051 se terminaba en un párrafo. Punto. Entonces, ¿qué era lo que decía la jurisprudencia? No, lo que pasa, y ahí era una de las pocas aplicaciones prácticas que tenía la teoría de inexistencia, volvemos a hace 50 minutos atrás. Ahí la jurisprudencia lo que decía, no, las transmisiones a non domino son en realidad actos inexistentes, no son actos nulos. Escapan a la regla del 1051, hoy 392, porque en realidad le falta un elemento esencial a ese acto, ¿cuál es la persona del vendedor, la persona del verdadero dueño? Sin dueño, no es que el acto es defectuoso, es que el acto no, es un non avenir, no, no sucedió, es un no acto. Por eso es que la jurisprudencia, y en particular la jurisprudencia de la Corte de Provincia de Buenos Aires, en una, como le gusta decir a algunos jueces, en una doctrina galvanizada, ¿sí? Horadada y siempre, siempre subsistente, lo que sostuvo es, en caso de transmisiones a non domino, no se aplica
la protección del tercero cliente de buena fe y el título oneroso, porque en realidad es tan radical lo sucedido que no es un supuesto de nulidad, sino que es un supuesto de inexistencia que escapa a la regla de 1053. Hoy, y por eso es que es correcta la afirmación de que la teoría de inexistencia no tiene predicamento en la Argentina, porque si eventualmente quedaba algún resquicio de poder sostenerla, era estas transmisiones a non domino. Pero hoy las transmisiones a non domino están catalogadas específicamente como supuestos de nulidad. Y específicamente la protección del verdadero dueño está contenida en el 392. Entonces ya no es necesario recurrir a esa ficción de que es un acto non avenue. No, es un acto, pero acá, como es tan radical lo que sucede, está la guachada, bueno, acá vamos a proteger al verdadero dueño. ¿Se entiende? Pero ¿sí? En ese caso se protege al dueño, que era Claudia, por ejemplo. Entonces a ella la están protegiendo. Pero yo a vos también te robé. Eso. Porque yo recibí... Yo tengo un juicio de daño contra vos, entonces ahora. Claro, eso es otro juicio. La aparte. Relación interna entre el estafador y la víctima sigue estando. Lo que pasa es que la víctima no se va a poder amparar en que es de buena fe. O sea, este tercero víctima. Acá hay dos víctimas, es correcto. El tercero y Claudia. Yo y Claudia. Vamos al burro adelante, no se espante. Claudia y yo. ¿Sí? Correcto. ¿La ley a quién decide proteger? A Claudia, a mí no. ¿De qué manera proteger? En el sentido de mantener el derecho. El derecho de la propiedad vuelve para atrás. Es decir, porque ella ni lo quiso vender. ¿Eh? Porque ella ni lo quiso vender. Exacto. Se producen los efectos generales de propagación de los efectos de la nulidad. El acto queda sin efecto y las partes o los terceros deben restituir lo que se hubiesen ejecutado. Vuelve a todos. Ahora, produce los efectos impropios el acto, la nulidad de ese acto. ¿Y cuál va a ser el efecto impropio? Mi juicio de daños contra vos. Perfecto. ¿Sí? Espero que no tengan ninguna duda. Estoy muerto. Mañana. Les hago una pregunta. ¿Los complico mucho que vengan 5 menos cuarto o prefieren 6 y media? No tengo problema. Díganmelo, porque si no, no importa. ¿Eh? Yo en mi caso, no, 6 y media, pero no hay problema. La última me sumo más tarde. ¿Les da lo mismo al resto? Sí. ¿Sí? Pues a mí en realidad me vendría genial. Vinieran 5 menos cuarto. Yo ahora les voy a poner el link de la comisión 6 y nos juntamos todos 5 menos cuarto. ¿Sí? Nicolás, además de que la clase queda grabada, eventualmente me escribís. Sí, está bien. ¿Mañana qué es? ¿De repaso o qué? Repaso, ya terminamos, porque en realidad queda una bolilla, pero que está a cargo del doctor Pelle. Sí, igual mañana repasamos todo lo que ustedes quieran. Vénganse con las preguntas de todas las unidades. Es clase conmigo. ¿Sí? Listo, gracias. Ok, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos mañana, 5 menos cuarto. Ahora ya les copio el link. Gracias. En el chat. Chau.